Acompáñame, ven conmigo a un diálogo con la naturaleza. Saludos amigos, hoy todo vamos a pintar y veremos lo fácil, sencillo y entretenido que resulta pintar un hermoso paisaje realista. Después de una pequeña reseña a lápiz, comenzamos con los colores del cielo, utilizando el azul cerúleum mezclado con el blanco y el azul ultramarino, pero también unos toques de magenta y naranja. Luego seguimos con la primera mancha, utilizando el verde talo green con el siena sombra tostada y el siena sombra natural. Como podemos notar, es una mancha, o sea, la primera mancha es un color totalmente oscuro. Este color servirá de soporte a los colores que luego intervendrán el paisaje. Como podemos notar, son bloques de color. Es un color casi uniforme. Una vez conseguida la primera mancha, comenzamos a dar los primeros toques de color. Es más una pequeña reseña que luego potenciaremos. Como podemos notar, ya comenzamos a ver las variedades de verde. Mezclamos el verde talo green con el azul cerúleum, el amarillo y el blanco. También lo mezclamos con el naranja, con el magenta, con el azul ultramarino, con el morado. Así conseguimos una amplia variedad de verdes. Si utilizamos un solo tipo de verde, el paisaje será un paisaje muy monótono. Entonces, debemos de emplearnos a fondo en buscar tranquilamente esa variedad de verde que lo conseguimos mezclándolo en la paleta. Las variedades de verde también se consiguen con la variedad de amarillo, porque por ejemplo, el amarillo limón es un amarillo tendiente a los verdes, pero el amarillo carne es un amarillo tendiente a los rojos, que es mucho más caliente. Y cuando lo mezclamos, conseguimos una variedad de verde.
También podemos mezclar la variedad de colores tierra para ampliar esa gran variedad de verde. En sí, el verde es un color muy apasionante. Se pueden conseguir hasta aproximadamente más de 300 tipos de verde. O sea que cuando nos sentamos en una paleta, debemos divertirnos mezclando colores con el verde. Porque el verde es el color que más soporta cualquier tipo de colores para poder conseguir su variedad. Ahí aplicamos toques con verde mezclado con el amarillo limón, el blanco, el verde talus green, pero no obstante eso, también con el azul cerúleo y el azul ultramarino, el naranja, conseguimos ese abanico. Esta es una obra muy apasionante, muy divertida. Podríamos pasarnos horas muertas pintando. Ahora aplicamos colores calientes, tendiente a los rojos, a los colores tierra, a los naranja, para matizar la variedad de verde, pero también que hay plantaciones que tienden a los colores naranja y a los colores tierra. La naturaleza es muy variada, tiene una amplia gama de colores, la cual resulta muy apasionante para un amante del paisaje. Este paisaje resulta ser uno de los temas más entretenidos, porque en sí el paisaje con reflejo siempre resulta ser un paisaje apasionante, y más cuando nos esmeramos en los detalles. Ese esmero dará frutos que serán muy favorables para conseguir una gran obra. Como podemos notar, ya ahí se empieza a ver las variedades de verde que hemos conseguido. Podemos ver como algunos tienden a los naranja, otros a los magenta, a los azul ultramarino, a los azul cerúleo o azul celeste, y algunos a los morados. El cielo también tiene una amplia gama de colores. Lo conseguimos
mezclándolo con el azul ultramarino, el azul celeste o azul cerúleo, el magenta, el naranja, el amarillo cadmio. Seguimos tocando esos árboles que tienden a los rojos. Son muy típicos de ese tipo de paisaje húmedo. Suelen aparecer con frecuencia y le dan ese encanto. Este paisaje tiene algo en particular. Mientras los pintamos, podemos trasladarnos emocionalmente a ese lugar donde los estamos desarrollando. Entonces va a resultar un paisaje muy entretenido, muy relajante. Ahora procedemos a pintar los troncos de los árboles para conseguir ese aire de naturalidad que define un gran paisaje realista. Ahora sacamos la atmósfera del cielo que bañará totalmente el paisaje con esa luz, ese encanto visual que provoca. Seguimos con los detalles de luz. Esta luz, una luz húmeda, una luz enternecida. Ahora pintamos esas pequeñas hojitas, esos charamicos que son característicos de ese paisaje porque suelen agruparse en el agua.
Esos pequeños toques de luz provocan una calidad de realismo en la obra. Son los toques finales, pero esos pequeños toques son lo que al final definen una gran obra. Por eso debemos siempre detenernos para darlo y lograr esa obra que tanto anhelamos. En una obra de paisaje debemos poner el alma, debemos poner el corazón, debemos dejar que nuestros sentimientos nos guíen, que sea el corazón que dirija la obra, porque así brotarán los sentimientos en el lienzo y conseguiremos que el espectador se identifique con nosotros mediante la obra. Muchas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que formemos parte de esta gran familia de artistas amantes de la naturaleza y los recursos naturales. Nos veremos en una próxima entrega de Diálogo con la Naturaleza. Hasta pronto.